Arrancamos con el tema del Chicharito, pero no se nos puede olvidar que hoy de nueva cuenta arranca el fútbol mexicano, el Clausura 2020. Te dije, Mario, que si las Chivas estaban con la obligación de ganar, gustar y golear, y tú dijiste ganar, gastar y golear. Tú me dijiste ganar, gastar y golear. Sí, no, me lo dijiste, no, están aquí los señores. No, hay bar. No, hay bar. Hay bar. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones y las necesidades? No, yo creo que van de la mano. ¿Qué gastó Guadalajara ahora sí? ¿Cuáles son? No lo sé. Sí, van de la mano. Van de la mano. Ahora, por ejemplo, quieras o no, ya está Peláez, ya lo hizo, ya lo puso, ya los contrató. Si les dijo, si no les preguntó, a él lo contrataron para eso. En este momento ya es el Flaco Tena darlo en funcionamiento. Y dentro de ese funcionamiento, para ganar, pues tiene que hacer goles. Y al hacer goles va a gustar, va de la mano. ¿A ti no te gustó mucho cómo se reforzó sus Chivas? ¿Estoy en lo correcto o no? Yo creo, a mí me gusta el Guadalajara como estaba, pero si aumenta la nómina de jugadores, hombre, tiene banca ahora, tiene competencia interna como comentan. Pero, y aparte, bienvenido, ahora ya es optimizar lo que hizo Peláez. Y eso lo tiene que hacer el Flaco Tena. A ver, Chelis, tú como técnico también, como Mario, y Paco como futbolista, directivo y tal. Mucho se cuestiona que Luis Fernando Tena no pondrá los refuerzos en su mayoría. Estará Macías, se habla de Calderón posiblemente, pero parece que no va a estar Calderón. ¿Tú qué harías como entrenador? ¿Jugarías con lo que cerró el torneo anterior Luis Fernando Tena o pondrías algunos de los refuerzos? No, yo si solamente juega Sepúlveda... Que ya venía jugando un poco. Y bueno, perdón, si solamente juega Macías, porque no tienen otro centro delantero, porque se fue Pulido, yo creo que sí es buen plan. Ya el estar en Chivas, para todos estos que llegaron, para mí ya es un premio. Y ahora, con estos gané 4 de 5, con estos me sigo. Los buenos están atrás, están sentados ahí. En cualquier momento puedo echar mano de ellos. ¿A quiénes hubieras puesto? No, lo que va a hacer él, yo haría lo que él va a hacer. No creo que sea... la gran solución, pero las personas que todavía sí creemos en la lealtad, tienes que apostar a la lealtad, y la lealtad es eso. Ellos me dieron el derecho a que me dieran un contrato de un año y medio. Estos, ¿no? Los López y los, uh-huh, no sé, los dime los Apiponce y tal, tal, sí, tal. Sí, sí. Ellos me dieron ese derecho, Beltrán, uh-huh, porque los voy a quitar. Si ellos me dieron ese derecho, luego ya vendrán los de atrás, ¿no? Empujando fuerte. ¿Gustar, ganar y golear, Paco? Nada. ¿Por qué no? Porque eso no existe. ¿No? Eso no existe. Dime, ¿en qué equipo del mundo existe eso? Bueno, pues lo hace muchas veces el Barcelona, ahora no. Pero ¿hoy? Lo hizo ¿hoy el Barcelona? No, pero lo ha hecho muchas veces. No, pero ¿hoy? El Bayern Múnich lo hace, por el ejemplo. El Bayern Múnich hace mucho que... Lo hace el Paris Saint-Germain, de repente. No. Pero cuando le toca ganar en las ligas importantes, sí, en la Champions League, no aparece. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de Guadalajara? No, yo creo que cerrar filas, hacer un trabajo muy hacia el interior, el compromiso es hacia adentro. Ya hablaron mucho, pero tenían que hablar porque todo el mundo quiere saber qué piensa Chivas, qué piensa el director deportivo, qué piensa el técnico. Entonces tienes que contestar y tienes que mandar un mensaje positivo, optimista, pero después al interior del plantel sí tienes que decir, señores, no hemos ganado nada, las expectativas están muy altas, hay mucha responsabilidad en juego. ¿No se está exagerando, Paco, con todo lo que se espera? No, porque mira, hablando de lealtad, el dueño pone mucho dinero, uh-huh, ¿sí? Porque confió en el director deportivo, porque confió en el técnico y en los jugadores. Hay que mostrar esa lealtad al dueño, en este caso al señor Amaury Vergara, ¿sí? Porque el dinero no lo pone el director deportivo, no lo pone el técnico, no lo ponen los jugadores. Entonces, confías en mí, tienes que mostrar en la cancha, ¿por qué confiaron en mí? ¿Y qué es? Primero salir a matarse contra Juárez, uh-huh, no pensar en lo que sigue, salir a golear, no, hombre. Salir a matarse, a jugar bien, a entregarse con el público y ganar. Bueno. A eso. Vamos a... ¿Querías decir algo, Chelis? Vamos a escuchar a Aguilar. ¿Qué? Mínimo. ¿Qué? No, pues es que si no se... Ayer Brizuela ya hablaba de la 13. No, espérame. Poco a poco. Hace mucho que no entras a una liguilla. Sí, sí. Que por cierto... Partido tras partido para sumar, claro, al final de cuentas y te sientes... Ah, nos dio 28, nos dio 30 puntos para entrar a la liguilla. Que por cierto, parece que no se estaba dando de manera... común o continua, el estadio de Chivas estará lleno. Parece que ya no hay boletos. Hoy estaban en el aeropuerto muchos reporteros esperando a los futbolistas de América que se tienen ya que presentar. Llegó Roger Martínez, llegó Aguilera, y el que no llegó fue Guido Rodríguez. Estas son palabras de Aguilera, el central de América. Sabemos que en este equipo no hay tiempo para lamentarse, solamente pensar en lo que viene. Va a ser un semestre... bueno, para nosotros afrontar dos competencias
la local y la internacional, así que creo que vamos a arrancar muy motivados para lo que viene. No, la verdad no sé nada, pero bueno, si se llega a ir, obviamente que es una pieza importante del equipo. Sabemos lo que significa para nosotros dentro del equipo como un gran referente y como uno de los mejores jugadores de la liga, así que nada, esperemos que se dé lo mejor para él, ¿no? Pues el americanismo está muy preocupado porque la negociación de Guido está a punto de concretarse. Habría ya en teoría un acuerdo con el argentino, pagarían cerca de 7 millones de euros. Este es un tema importante, quizá por eso el América está convencido de la negociación y también porque si no lo perdería en 6 meses al jugador. América tendrá el 20% en caso de que el Betis lo venda a otro equipo de Europa. El 20% de su carta sería dueño del América en caso de una negociación futura. Las Águilas deseaban 15 millones. Sin embargo, como el contrato de Guido termina en 6 meses, Betis ofreció menos de la mitad. Paco, se equivocó el América, ¿verdad? No arreglarlo. Algunos dicen que quema el Guido, que tendría que haber... No, se equivoca la parte administrativa de América. Sí. Que lo había hecho muy bien en todo. Sí, pero esos detalles no se te puede... No te puede quedar un jugador, ya no digas con 6 meses, con 1 año de contrato. Tienes que renovarlo, y más a un jugador como Guido. Hoy hacen bien en venderlo. Por aunque todo. Te den 7 millones de dólares. Yo no creo que le vayan a dar 7, yo creo que van a terminar cerrándolo un poquito más arriba. ¿Pero un poquito qué será? Porque el Betis no va a encontrar por 7 millones o por 8 o por 9 un jugador como Guido, ¿eh? No, por supuesto, es una ganga. Entonces, tienes que negociarlo así, tirándole a 8, 9. No, 7 yo creo que no se va por 7. Estas son las posibilidades, se ha hablado de Marcone, se ha hablado de Jonathan, pero parece que América está con las opciones de Nicolás Acevedo y de Sebastián Cáceres. Los dos son futbolistas uruguayos, jóvenes, los dos tienen 20 años. Y Mario, ¿cuál es el futbolista que tiene que buscar América para esa posición? Y si lo tiene en el plantel o tendría que salir al mercado a buscar algo así. No, aparte, fíjate la pregunta que me haces, ¿eh? ¿Quién es el jugador que tiene que buscar al América? ¿Cuál es el jugador que se va? Estamos hablando de los... Si no es el mejor, de los mejores de la liga. Uh-huh. Pues tiene que buscar de ese nivel, que le dé esa estructura defensiva, ese sustento ofensivo, porque parte de él su contraataque, el espíritu de contraataque. Entonces, es muy difícil encontrar un jugador de esta característica. Se está desprendiendo de alguien muy importante. ¿Tú crees que hay en el mercado ahorita? No. ¿Para mañana que van a jugar? No hay. Entonces tiene que cambiar el sistema, tiene que buscar otra forma. Otras formas. Y si no lo encuentra, Chelis, ¿cómo tendría que trabajar Miguel Herrera? Si es que no lo encuentra. Otra vez, para mí, otra palomita del señor Herrera, porque ha sufrido muchos imponderables desde el torneo pasado o hace un año. Sufre de muchos imponderables. Uh-huh. Al final de cuentas, a mí no me gusta cómo juega el América, pero sus resultados están tan plasmados. Llega a las liguillas y llega a jugar las finales. Luego ya no le alcanza. Porque hay equipos con mucho más fondo en su banca. Entonces, otra nueva tarea y otro nuevo obstáculo que lo va a rebasar. Yo sí creo que puedan encontrar el sustituto en la cancha de un jugador que te haga este sustento y que te lleve la pelota. Para mí lo más importante del señor Rodríguez es ese liderazgo que va a quedar volando. ¿Quién va a tomar esta estafeta de liderazgo en el América? Aguilera, el Bruno Balboa, muy atrás. Bruno. O sea, pero tenemos pausa. Roger se tendría que ir. ¿Quién? ¿O no? Roger, dicen que podría jugar en la MLS. Ya se tardaron. Que en la MLS en Miami podría jugar. Tuvo que haber Roger. Hecho de, en el aeropuerto, viste por la otra fila de una escala y. ¿Cómo se llama eso de que agarras el siguiente vuelo? O sea, ya ni pasa. Conexión a Miami, vámonos. Pues parece que vámonos. Roger se puede ir. Vámonos. Pero bueno, está nada. 15 millones de dólares. Caramba, mano, por alguien que no quiere estar. Sí, claro. Sí, pero él se quiere ir a Europa. Bueno, pues se va a Miami. Que haga escala en Miami. Bueno, vámonos a pausa. Sigue la historia de Guido Rodríguez y el sufrimiento de los americanistas. ¿Tú cómo te sientes? Perdón. No, te dio tristón. Por lo de Guido, ¿no? Y este domingo, en la jornada 1 de la Liga MX, en Ciudad Universitaria, los Pumas recibirán al Pachuca a las 12 p.m. tiempo de la Ciudad de México y lo podrá disfrutar por la pantalla del Líder Mundial.